A pesar de que el equipo se encuentra en el fondo de la tabla porcentual, en Veracruz no se resignan a perder la categoría y confían que sumarán los puntos suficientes para rebasar a Jaguares y Morelia, escuadras que también están con posibilidades de caer al ascenso MX. Los escuadros están a tan solo un punto de Chiapas y Monarcas y este fin de semana, de conseguir un buen resultado ante Pumas, podrían rebasar a ambos conjuntos y acercarse a la salvación. Aunque Edgar Andrade aceptó que no será sencillo quitarle los 3 puntos al equipo que comanda Juan Francisco Palencia. Esta semana sabemos, ¿no?, la importancia que es ir a ganar a Pumas. No podemos pensar en otro resultado más que ir a ganar. Sabemos que ellos vienen de una derrota también y bueno, van a querer salir en su casa a tratar de meterse a la liguilla. Están peleando otra cosa diferente a la de nosotros. Entonces, creo que tenemos que saber, ¿no?, la responsabilidad que tenemos para este domingo. Esta semana, te digo, más que un planteamiento, tenemos que saber, ¿no?, la responsabilidad que tenemos y bueno, que dependemos mucho de este resultado para las aspiraciones del equipo. Quedan 3 partidos, como lo dices, y tenemos que ir por los 3 puntos en cada juego. Dentro de lo malo, Morelia perdió en casa, Chiapas perdió en casa, entonces estamos ahí, ¿no? Estamos todavía muy cerca, ¿no? No son 2 partidos, no son 3 partidos, estamos muy cerca, ¿no?, de en cuanto a puntos de poder pasar al rival que tenemos enseguida. Entonces, ojalá que nosotros, haciendo nuestro trabajo, se den algunos resultados y que ya para la última fecha no estemos pensando, ¿no?, en eso. Yo creo que tenemos que pensar primero en estos 3. Obviamente, lo ideal, el escenario ideal sería sacar los 9 puntos, pero tenemos que pensar en estos 3. Después vamos a tener un partido aquí en casa que ya será, ¿no?, contra un muy buen rival. Entonces, tenemos que pensar en esos 3, trabajar muy bien esta semana y pensar, ¿no?, que dependemos mucho, ¿no?, de este fin de semana, el domingo contra Pumas.